esta vida? ¿Hasta cuándo vamos a estar mal pasando? ¿Hasta cuándo vamos a estar padeciendo? A veces ni merecemos estar vivos nosotros. Venimos a este mundo solamente para pasar. Oh, Señor, bendíceme para tener más fuerza. Ayúdame, Dios. Oh, escucha a tu siervo, Dios. Oh, Señor Jesús, dame sabiduría para llegar a tu camino. La historia que verán a continuación trata sobre la vida de dos hombres. Uno de ellos se llama Juan, el cual es creyente a Dios. El otro se llama Pedro, el cual no cree en Dios. Ambos hombres se encontrarán con dificultades en el camino. Pero al final vencerá el que crea en Dios. ¿Cómo estás, Pedro? Ya ves la muestra. Llegaremos al final del camino. Confía en Dios y lo lograremos. ¿Confiar en quién? Confía en Dios, hermano. Dios. Dios no tiene cosas buenas. Solo tenemos que tener fe y vencer las dificultades de que nos ponga Satanás. Si Dios existiera, no estuviéramos pasando por lo que estamos pasando en este momento. No digas eso, hermano. Confía en Dios y todo te saldrá bien. Todo saldrá bien. No te imaginas cuántas veces he caído en este camino. Si Dios existiera, encontráramos una ayuda, encontráramos algo, pero ese Dios no existe. Dios sí existe. Si no abres tu corazón y dejas que Jesucristo entre a tu vida, nunca conocerás. Nunca vas a poder conocer a Dios. Debes entender eso, hermano. ¿Cómo voy a dejar entrar a un Dios que tú dices, el cual tú le sirves, que yo no veo ni conozco, el cual no ayuda? Si ese Dios fuera tan bueno como tú dices, ¿por qué no te ayuda a ti? Tú estás peor que yo. La palabra de Dios dice: cree y ama a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor te levantará de donde sea. Solo hay que tener fe. Sigue a Jesús y verás la luz que el mundo no da. Levántate, hermano. Sigue el camino con tu Dios, que yo llegaré como puede. Al final del camino tendré riqueza, placeres, muchas mujeres. Mientras tanto, tú sigues creyendo en tu Dios, el cual la riqueza de este mundo y los placeres son vanidad. La única salvación te la puede dar Jesús, el Hijo único de Dios. El diablo te ofrecerá riquezas, mujeres y placeres. Pero ¿qué te valdrá si perdieras tu alma hoy mismo? Si murieras. ¿De qué te va a valer? Ah.
a un cual Dios que tú le estás sirviendo, que pueda salvar tu alma y no te puede salvar de este camino y de este cansancio que está pasando. ¿Ves ese clavo? Jesús murió por nosotros y fue crucificado en la cruz por nuestro pecado. ¿Entiendes eso? Si le sirves a Jesús, seremos nuevos. Tú serás nuevo. Todo aquel que le crea al Padre tendrá vida eterna. ¿Dónde trae ese Padre para que le... ¿Dónde estás? Está en el cielo mirándonos. Y en vez si no está, si, ¿por qué no está mirando? ¿Por qué no nos viene a ayudar? Y te ayuda a ti entonces, ¿de cuál Dios tú le sirves? ¿Crees que él no nos está ayudando? Se nota. ¿Crees que si Dios nos dejara solo estuviéramos vivos ahora? El diablo quiere confundir tu mente, hermano. No dejes que lo haga. ¿Dónde están tu ayuda que Dios te manda? ¿Dónde están los que te están trayendo comida en estos momentos? ¿Dónde están los que te traen pan y alimento? No solo del pan vivirá en el hombre. Escrito está en la Biblia. Confía en Dios, amigo. Yo estoy confiando que en el final tendré riqueza. Juan trata de convencer a Pedro de que siga por el camino correcto. Pero Pedro solo cree en él. No cree en Dios. Y por eso no le saldrá nada bien. Dile a tu Dios que te levante. Oh, Dios, bendito sea el nombre del Señor. Padre, dame fuerza. Maldice tu Dios y échate a morir. Y perdona, maldice tu Dios y échate a morir. Perdona a Pedro que no sabe lo que dice. Dale entendimiento. Oh, para que conozca. ¿Qué camino es este? Este es el camino a la felicidad, hermano. Yo te propongo que si tú quieres lograr la felicidad, alcanzar tu meta, sigue ese camino hacia el fondo. Yo te prometo riqueza, vida, salud. Tú no vas a tener que andar más con ese batón. Mujeres, placeres y alcohol. Yo soy el diablo, Satanás. Adórame a mí en cuerpo y alma, que yo te daré riqueza. Te haré famoso y grandioso en este mundo. Solo tienes que servirme a mí, en cuerpo y alma. ¿Al dinero? Al todo, mujeres, placeres, bebida, alcohol. Todo lo que tú quieres en esta vida. Te puedo dar eso y más. ¿Hay un manjar? Todo hay, buena comida. Te daré vida y salud. Ve, corre, que allá te espera el placer de la vida. ¡Sé libre! ¡Vuela! ¡Soy libre! ¡Libre! ¡Otro que cae en el infierno! ¡Tu alma es mía! ¡Te condeno a vivir eternamente y a servirme en el infierno! ¡Tu alma es mía! ¡Me la llevo! ¡Otro que cayó! Permíteme llegar a tu trono. Dame fuerza para levantarme. Esta alma también será mía. Yo controlo aquí. Disculpe, señor. Dígame, ¿qué se le ofrece, caballero? ¿No ha visto a un hombre pasar por aquí? Sí, lo vi de que pasó hace un momento. ¿Por qué camino cogió? Cogió por ahí. ¿Qué camino es ese? Es el camino que yo le ofrecí, a la alegría, donde hay riqueza, mujeres, alcohol y todo eso. Te lo puedo ofrecer a ti también si tú lo quieres. ¡No! ¡Apártate de mí, Satanás!
¿A qué Dios tú le sirves? ¿Por qué tú dices que yo soy el Satanás? Por tu forma de hablar y tu mirada, sé que eres el diablo. No, mentira tuya. ¡Te reprendo en el nombre de Jesús! Al Dios que tú le sirves, mírate cómo tú andas. Yo te puedo liberar de ese batón. Te puedo dar vida, salud, riqueza, mujeres, dinero y placer. No. Prefiero morir, pero sirviéndole a Dios. Bueno, pues si ese es tu deseo, muere sirviéndole a Dios. Aunque si me sirve a mí, te ofrezco vida y salud eterna. La vida la da Dios. Nadie más. A ti Dios te dio la vida. Tú traicionaste a Dios, Satanás. Y por eso estás condenado al infierno. A vivir con tus demonios. Pues continúa a ser... ¡Seguiré a Jesús! Sigue a tu Dios. Tu Dios te salvará. Mira cómo te tiene. Te puedo dar riqueza, vida y salud si me sirve. Solo serviré a Dios, Satanás. ¡No intentes más! Ve con él en el camino. Entonces. Padre. Dios. En ti. Encomiendo mi alma. Ya no puedo más. Gracias, Dios. Una oportunidad, Señor, dame una oportunidad, Dios mío, sácame de este tormento. Dios te la dio y tú la desaprovechaste. Bendita tu alma por bebida, dinero, mujer y placer, y eso es lo que te toca, quemarte en el infierno. Una oportunidad, por favor, sácame de aquí. Nadie te va a escuchar aquí, ya tú eres mío, tu alma me pertenece. ¡No!